trincele asta compagna vostra che ha già perduto sogno e fantasia che pensa sempre che è tutta vita mia in ciò volesse dicere ma non ce lo saccio di. Mi sembro più dolce anche l'amore. Severino, ya vino esa chica que usted citó. Marisa Tozzi. Sí, está afuera. Vittorio, salió con el auto, ¿no es cierto? Hace media hora. Entonces dile a esa muchacha que pase. ¿Usted con el padre Brasi? Sí, estuve con el padre Brasi. Fui a la iglesia de Santa María. Recorrí todas las casas, casa por casa. Fui hasta la estación de tren, hasta el muelle. Nada. Nadie sabía nada de ella. Puse a todos mis hombres en movimiento para que la busquen. Gracias. Me voy a quedar aquí a ver si hay alguna noticia. ¡Filomena, deja de llorar! ¿Qué? No es el momento de llorar. Hay que confiar y nada más. ¡Confiar! Es que Elena estaba sufriendo mucho en los últimos años, don Héctor. Ella por momentos era tan infeliz. Yo sé que usted hizo todo lo posible por consolarla, pero desde que Lucas se fue, ella nunca más volvió a ser la misma. Tiene razón. Tiene razón, Filomena. Ese chico Alfio me había devuelto la sonrisa. Por eso lloro, don Héctor. Tengo mucho miedo. Elena es capaz de hacer una locura. Oh, Dios mío. Buenas tardes. Buenas. Siéntate. No, gracias. Así que trabajas en el Hotel Gran Palermo. No debes tener miedo. El señor Severino te quiere hacer algunas preguntas. Nosotros sabemos recompensar a la gente que nos ayuda. Así que contesta con tranquilidad. Nada va a pasarte. Sabemos que el señor Lupone se hospedó en el hotel donde tú trabajas. Lo has visto, ¿no? Un señor que vino de América. Sí. Sí, justamente. ¿Supiste algo de él? Digo,
¿Con quién salía? ¿Con quién hablaba? No, yo limpio los cuartos. Casi no estoy abajo. Sería muy importante para nosotros averiguar con quién se vio esta persona. Seguramente que la gente que trabaja contigo lo ha visto más que tú. Y sabes cómo es la gente, Vas a colaborar, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso sí, con mucha discreción. No sería bueno que tus preguntas llamaran la atención. ¿Entiendes, no? Sí. Entonces vuelves y nos cuentas con quién se veía Lupone. El señor Severino sabrá agradecerte. ¡Pare, por favor! ¡Pare! ¡Deténgase! Hacia la claridad. Atilio. Ven, Atilio. Quiero que seas el primero que me dé su opinión. Siéntate aquí, ponte cómodo y escucha cantar a Tunarella. ¿Te acompaña, maestro? Este número te lo dedico especialmente a ti. Pianta de aquí. No vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete enamorada. No puedo más quedarme sin comida, ni oírte así decir tapada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a cambiar vos, y aquí ni Dios rescata lo perdido. Pianta de aquí, haz el favor. Rosana, quisiera hablar unas palabras con usted. Ahora no puedo. Debo trabajar. Será en otro momento. No te das cuenta que sos un engrupido, que crees que al mundo lo vas a cambiar vos, y aquí ni Dios rescata lo perdido. Pianta de aquí, haz el favor. ¡Bravo, bravo! ¡Magnífico! ¡Maravilloso! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bueno. Eres una verdadera artista. Por el éxito de tu número. Por nosotros. ¿Lo vas a estrenar esta noche? Y quiero que vengas. Aquí estaré sentado en primera fila. ¿Vas a traer al cónsul y a su esposa? Porque quiero volver a verlos, son unas personas tan agradables. No, no, ellos no vendrán. Tengo que verlos mañana en el consulado. Me invitaron a una cena. ¿Puedo ir contigo? Mañana cerramos aquí, ¿eh? No, Narila, no. Es una cena de negocios. Y bueno, mejor. Tú hablas de negocio con el cónsul y yo converso con la señora que es tan
agradable. Bueno, no creo que sea buena idea. No creo que sea lo apropiado. ¿Así que no es apropiado que yo te acompañe al consulado? Bueno, yo creo que sería mejor... Ah, sí, claro. Pero ¿cómo no me di cuenta? Tú eres una persona fina, elegante. ¿Cómo me vas a llevar a mí? A mí, una persona ordinaria que no sabe comportarse en sociedad. Narela, yo no quise decir eso. Ah, no quisiste, pero lo dijiste. Que la gente venga aquí a verte no es lo mismo que tú vayas a verlos a ellos. Claro que no es lo mismo. La diferencia es que te enorgulleces de mostrarme aquí y te avergüenzas de llevarme allí. Soy un hombre casado, Narela, lo sabes. Eres un farsante. Eso es lo que eres. Creo que ha llegado el momento de que hablemos unas palabras. En primer lugar, quiero decirle que sé perfectamente que usted no se siente avergonzada de lo que hizo. Y la verdad es que yo tampoco estoy enojado. Si lo tiene tan claro, creo que no hay mucho más de qué hablar. Hay algo más. Usted es una mujer hermosa. E inteligente. ¿Lo sabía? Sí. Creería entonces que lo ha olvidado. ¿Por qué? Porque con tantas pretensiones se conforma usted con muy poco. Rosana, es triste verla rodeada de hombres que no son tan hombres. Y supongo que debe ser muy aburrido jugar al amor con tanta superficialidad. Usted es muy antiguo, Leonardo. No sabe cuánto disfruté con usted, a pesar de mi antigüedad. Solo que yo pretendo algo más de una mujer. La vida está para disfrutarla cada instante, Leonardo. Muy bien. Pero si cambia de opinión, yo puedo mostrarle que hay otra Rosana dentro suyo. Oh. Vittorio, es Vincenzo. Debe traer noticias. ¿Han visto a Lina? Oh. ¿Dónde? En el campo de los olivares. ¿Y por qué no la trajeron? Iba en el carro a una velocidad endemoniada. Los hombres salieron en su búsqueda. Lina, por Dios. Ay, Dios la mande. Uruchaga. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Aquí tengo el resumen de cuentas que me pidió. ¿Mm? No, después me lo pasas. Ahora no tengo cabeza para escuchar más problemas. ¿Acaso problemas, Burruchaga? Ah, sí, problemas. Problemas y de los peores. ¡Mujeres! Creo que yo no voy a aprender más, ¿eh? El que quiere es el este, que le cueste. Sí, pero es que ellas no se conforman con nada. Al final los hombres no somos más que simples esclavos. ¿Qué le han pedido a este simple esclavo? Oh, algo completamente imposible. ¿Ah, sí? Pero yo sé quién me va a ayudar. Tú, que fuiste quien me metió en este lío. Yo... ¿Acaso no me la presentaste a Narela? Sí, yo las presenté, pero hasta ahí nada más. De lo demás no me hago cargo, perdón. ¿Pero somos o no somos amigos? Está bien. ¿En qué los debo ayudar? Resulta que a Narela le han dado aires de nobleza y no se le ha ocurrido mejor idea que pedirme que la lleve al consulado de Italia a una cena. Yo, por supuesto, me negué tratando de no ofenderla, pero todo fue inútil. Me trató de farsante, dijo que solo permito que esté a mi lado en el cabaret. Parecía un volcán en plena erupción. Tienes que ayudarme, Ricardo. Arréglame este embrollo. ¿Te la imaginas a Narela queriendo conversar con la señora del cónsul? Ay.
a ir. Era como si viera a Luca caminando por una calle de Buenos Aires. ¿Tan parecido? ¡Idéntico! Hasta su forma de moverse, de caminar. ¡Sus ojos! ¡Era él! No me mires como si estuviera loca. Ya sé que Luca está muerto. Pero por un momento, en ese instante, yo creí verlo a Luca. ¿Y sabes qué pienso? Que esa visión no fue casual. ¿Pero qué quieres decir? Era un mensaje. Dios me envía un mensaje. Ah, no te entiendo, no te entiendo. Yo debía tomar decisiones muy importantes. Quedarme con Venanzo o marcharme con Leonardo. Y ahora todo se clarifica. ¿Y qué piensas hacer? Dios puso a ese desconocido en mi camino para que todo se aclare. Micaela, no importa quién era ese hombre tan parecido a Luca. Lo único que importa es que me ha ayudado a tomar una decisión. ¿Cara de preocupación? ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Hoy llegaste de muy buen humor. Sí. Por lo tanto, debo deducir que algo de lo que dijo Gurruchaga no te ha caído muy bien. Sí, así es. Vamos, Ricardo, no te vas a hacer problema por los enredos de Atilio. No. Si él tiene ganas de tirarse una cana al aire, que lo haga después que se tenga las consecuencias. No, no es eso. Tú sabes que anoche estuvimos charlando mucho tiempo con Angélica. Hicimos planes. Tener otro hijo, comprar un pequeño campo. A ella se le veía realmente muy feliz. Pero son muy buenos proyectos. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te preocupa? Y me siento como si fuese un chiquilín que se ilusiona haciendo castillos en arena. Así me siento. De pronto viene una ola y se va todo al diablo. Juliana es como esa ola de mar en este momento. Que ella haga su vida y yo haré la mía. Fueron palabras tuyas, ¿no te acuerdas? Sí. Sí, pero ahora es Narela que quiere verla. ¿Te das cuenta que el círculo se estrecha cada vez más y cada vez más? Me parece que entiendo qué es lo que te pasa. Tienes miedo. ¿Miedo? Uh-huh. Dijiste que no te importaría volver a verla, ¿no es cierto? Tienes miedo de volver a encontrarte con ella. A separarme de mis hermanos. No te vas a separar, te lo prometo. Bueno, se quedan tranquilitos, vuelvo lo antes posible. Yo soy Lina Cardassi de Vancini. Quiero hablar con el juez. Vittorio, dejé unos papeles sobre su escritorio. ¿Ya lo firmó? No me gusta poner mi firma sin saber lo que estoy firmando, Severino. Era un caso tan de rutina que pensé que lo iba a comprender rápidamente. No, si lo comprendo. Pero me gustaría hablar de algunas cosas antes. ¿Qué cosas? Se trata de una familia de campesinos que nos está pidiendo un nuevo plazo para pagar la deuda que tiene con nosotros, ¿no es cierto? Y le dimos el plazo. Y el dinero no aparece. El préstamo lo recibieron y ahora se niegan a pagarlo.
tiene que firmar allí para que esa propiedad pase a nombre de la familia Espadaro. Es gente que vive de la cosecha, Severino. Y este invierno casi no ha llovido. Si la cosecha falló, no es culpa nuestra. Eso lo tenían que haber pensado antes de solicitar el préstamo. Dices que no nos quieren pagar. Y yo digo que no nos pueden pagar. Da lo mismo. El dinero no va a aparecer. Están pidiendo un nuevo plazo para pagar la deuda. Sí, pero esta no es una casa de caridad. Se les dio un plazo y han fallado. O sea, no es para pensarlo tanto. Su padre ya hubiera firmado. Le vamos a dar el plazo que nos están pidiendo. Debería firmar. Es un mal ejemplo para los deudores. Con este antecedente, los campesinos le van a perder el respeto al apellido Espadaro. Nos van a perder el miedo, no el respeto. Supuse que te iba a encontrar aquí. ¿Y dónde pensaste que podía estar? En tu cuarto. ¿Por qué? Bueno, pensé que después del encuentro con ese hombre tan parecido a Luca, te ibas a quedar un poco triste. Por un lado me entristeció, pero por otro lado me dejó mucha paz. Todo se clarificó dentro mío y pude ver a Leonardo tal como es, un hombre muy bueno. Al que debo darle una respuesta. Ay, pobre. Debe estar tan ilusionado. Bueno, quizás más adelante. No, es que no hay más adelante, Micaela. Es que no entiendes. ¿Cómo me voy a enamorar si ya estoy enamorada? Es como pedirle a una flor que siga floreciendo cuando ya sus pétalos están en plenitud y sus colores brillan más que nunca. Así es mi amor. Bueno, también las flores se marchitan con el tiempo. El tiempo nutrió esta flor y la hizo más fuerte, más bella. Hoy, cuando creí ver a Luca, lo supe, más que nunca. Y sé que alguna vez atravesaré la frontera de la muerte y entonces volveré a estar con él, otra vez. ¿Entiendes, Micaela, por qué me siento tan en paz? Su actitud no ayuda en nada, señora. Mi decisión ya está tomada. La señora Rosalía Morando tiene derecho sobre el niño. Es su tía. La justicia ya dictaminó. ¿También la justicia ya dictaminó que una familia deshecha no pueda volver a ser reunida? Escúcheme, señor juez. Este es un caso muy especial. Son niños. Señora, yo quisiera que usted se pasara un día en esta oficina. Cada uno que viene aquí cree que su caso es único. Es que cada caso es único, señor juez. Los casos, como usted dice, no son simples papeles tirados aquí arriba de un escritorio. Los casos son personas. Mire, señor juez, usted está aquí para cumplir con un deber. Y yo lo único que le pido es que cumpla con su deber y me escuche. Mire, señora Vanzini, seguramente usted le ha tomado cariño al niño. Y estoy seguro que él a usted también la aprecia. Pero lamentablemente, ese afecto no le da derecho a quedarse con el niño. Tiene que entenderlo. Pero es que yo no quiero quedarme con el niño. Es usted el que no entiende. Mire, Alfio me ha pedido hasta el cansancio algo muy importante y yo no puedo ni debo fallarle. ¿Cuál es el pedido del niño?
que no lo separe de sus hermanos. Ese es el acto de justicia que yo reclamo. Ellos tienen que tener una familia. No importa que viva en una institución o en lo de la tía o en mi casa. Lo único que importa es que no los separen. El pedido del chico es atendible. Los padres están lejos. Y no sería justo separar a solo los hermanos. Voy a reabrir la causa nuevamente, señora Vanzini. Micaela. No he visto a la señora Juliana durante todo el día. ¿Usted sabe dónde puedo encontrarla? ¿La señora Juliana? ¿Sí? No, yo tampoco la he visto. ¿Y ese té? Es para la... para el niño Marcelo. Bueno, yo estoy esperando una respuesta de la señora Juliana, muy importante, sobre un tema muy urgente. Si usted la ve, le ruego que le transmita mi inquietud. Estaré aguardando su respuesta. Bien, señor Leonardo. Y ahora vaya, que la señora detesta el té frío. Ay, señorita, ¿usted sería tan amable de anunciarme? Sí, cómo no. Si usted me dice su nombre y ante quién tengo que anunciarla. ¡Qué distraída que sos! Claro, si usted no sabe a quién vengo a ver ni cómo me llamo. Mi nombre es Narella Colucci y deseo ver a la señora Juliana Espadaro. Y apenas la conocí en el cabaret me dije, Narella, esta es un alma caritativa y sencilla como la tuya. Y ahí nomás pensé, ¿no sería bueno que estas dos almas se juntaran para realizar una obra de bien? Por eso me tomé el atrevimiento de venir a visitarla. ¿Le molesta? No, de ninguna manera, no. Usted me dirá en qué puedo ayudarle. Quisiera socorrer a los miles de inmigrantes italianos que llegan a la Argentina. Darles una mano, por lo menos al principio. Mire, yo lo sé por experiencia, porque fui una inmigrante. Le cuento, pensé en organizar festivales a beneficio con sus relaciones diplomáticas y mis relaciones artísticas. Podríamos ayudarnos, siempre que el señor cónsul no se oponga. No, por favor, de ninguna manera. El cónsul siempre apoya estas causas. Pero qué bueno que son ustedes. Forman una pareja feliz. Tienen un hijito, ¿no? Sí. Marcelo, tiene 6 años. Ay, me encantan los niños. Ay, se lo presentaría. Pero salió con su papá. Iban a comprarme un regalo. Se supone que en secreto. Pero bueno, como siempre, Marcelo me contó todo. Forman una familia feliz. Bueno, es que no quiero distraerla más. Pero, ¿qué le parece mi idea? Muy buena. Yo voy a colaborar en todo lo que sea necesario. Bueno, entonces volveremos a vernos, ¿no? ¿Cómo no? Cuando usted lo desee. Ante todo, quiero pedirle disculpas por haber venido en un momento como este. Sé que su esposo no se encuentra bien de salud. Por favor, no se disculpe. En estos momentos me reconforta acercarme a personas como usted. Me hace sentir más cerca de Dios. He venido a pedirle su colaboración para una obra muy especial. Me alegro que haya pensado en mí. Con mi marido enfermo, me siento tan desdichada. A veces no tengo con quién hablar. Mi hija vive afuera, mi hijo pasa todo el día trabajando. Colaborar con usted me hará sentir más útil. Bueno, se trata de una obra muy hermosa, señora. Ayudar a construir un hogar-escuela para los niños abandonados. Un sitio donde los pequeños encuentren amor y educación. Han sido siempre mi mayor preocupación, los niños. Y gracias a Dios, he encontrado gente dispuesta a colaborar conmigo en esta tarea. Mi hijo Vittorio, el padre Brasi. Encantado, padre. Encantado. Tome asiento, por favor. Bueno, muchas gracias.
He estado escuchando la conversación desde el despacho y me parece una excelente iniciativa. Es más, me gustaría poder ayudar a ponerla en práctica personalmente. Tengo debilidad por los niños. Veo con gran satisfacción que ha sabido inculcar en sus hijos la virtud de la caridad. Micaela, por favor, quiero que mandes esta carta ahora mismo. Le digo de todo a mamá porque hace días que no recibo noticias de ella. ¿Querías decirme algo? Sí. Que debes darle una respuesta a Leonardo. Ese hombre no hace más que preguntar por ti, Juliana. Y yo ya no sé qué hacer, no sé qué decirle. Esto se está convirtiendo en una cosa cruel de tu parte. Pero, Micaela, ¿qué estás diciendo? Sí sabes perfectamente que lo que menos quiero es herir a Leonardo. Pero justamente lo que tengo que decirle va a lastimarlo. Bueno, entonces que sea rápido. Así no lo hace sufrir. Sí, tienes razón. Bueno, en esta carta que me envía, me dice que me va a esperar todos los días a las 5 de la tarde en el bar del Cisne. Hoy tengo que ir a verlo. Y debo terminar de una vez con esta historia. Y un té riquísimo. No sabes lo bien que me atendió. Bueno, quizás a ti nunca te resultó realmente simpática. Y con lo que te enteraste ahora, menos que menos. Te lo entiendo perfectamente. Pero nadie puede negar que Juliana es una muchacha muy bien educada. Muy humilde en su forma de ser. Yo no sé cómo pudiste ir a verla. Si yo tengo que averiguar algo, no hay santo que me detenga. Lo peor que podría haber pasado es que no me atendiera. Pero ya te lo dije, me fue muy bien. Y quédate tranquila. Juliana Spadaro es muy feliz con su cónsul y con su hijito. Habló maravilla de los dos. Pero ¿cómo pudiste ir, Narela? A mí todo lo relacionado con Juliana me resulta peligroso. Ay, quiero que exageras, Angélica. Pareciera que tú, Ricardo, o el tal Luca Banzini, no existe para ella. Es que no es tan peligroso lo que ella siente por Ricardo. Mucho más importante es lo que Ricardo siente por ella. Venazo, tendrás que tomar tus precauciones porque ya está todo listo. O sea que el mecanismo ya está en marcha. Sí, señor. Voy a jugar el todo por el todo. Dime qué decía la nota que le enviaste. Y a esa hora la estaré esperando, mi querida Juliana. Desde esta tarde, todas las tardes. Desde ahora, para siempre. Café El Cisne a las 5 de la tarde. Siempre suyo, Leonardo. Debo ganar esa apuesta. Por favor, seguramente la voy a ganar, claro. Ella va a aceptar la invitación que yo le hago y seguramente desistirá de esa estúpida citación que le has inventado a Leonardo. Y esa será la prueba definitiva, Sergio. Yo no estaría tan seguro. Porque el espíritu romántico de Juliana puede inclinarse hacia la cita con Leonardo. Y si esto sucede, perderás la apuesta, querido Venanzo. Sí, señor. Imposible, Sergio. Imposible. No sé. Tienes que andar con mucho cuidado. Juliana, qué suerte. Pensaba pasar por tu cuarto. Sigo con mis cosas. Hasta luego, Juliana. Venanzo. Adiós, Sergio. No pude resistir la tentación y la corté para ti. Gracias. ¿Para qué querías verme? Hace tiempo que tengo ganas de hacerte una invitación muy especial. Pero antes de la invitación, quiero hacerte un obsequio. Seguramente Marcelito te debe haber secreteado sobre qué se trataba. ¿Te dijo algo él? No. Me alegro, porque quería que fuera una sorpresa. ¿Por qué? Hace unos años te regalé una alianza
que los dos odiamos desde el mismo momento en que te la colocaste. Y ahora quiero que la cambies por esta. Sentimientos no son los mismos. Quisiera que esta tarde saliéramos juntos. ¿Juntos? Sí, juntos. Sin ningún compromiso social o familiar. Solamente tú y yo. Vas a tener que disculparme, Venanzo, pero tengo un compromiso desde hace tiempo para esta tarde. Y no puedes deshacerlo. Es un asunto impostergable. ¿Estás segura? Segura. Valoro todo lo que has estado haciendo este último tiempo. Yo también tengo la necesidad de que hablemos tranquilos. Pero te pido que hoy no. Mañana podremos hacerlo, ¿eh? Ahora debo prepararme para salir. Te veré más tarde. Siéntate. Bueno, si has venido hasta aquí es porque tienes alguna novedad. ¿Qué cuentas? Estuve averiguando con la gente del hotel por ese señor Lupone. ¿Y qué averiguaste? Muchos de los que trabajan en el hotel lo vieron al señor Lupone con un hombre. ¿Y saben quién es? Sí. Se llama Ettore. Ettore Vanzini. Come by.